El próximo 14 de septiembre se aprobaría el presupuesto ordinario 2018 de la Municipalidad de Pérez Zeledón, un presupuesto que será histórico y que tendrá un incremento de 5 mil millones de colones con respecto al del año anterior. El Consejo Municipal ya lo tiene en sus manos y ahora viene un proceso de análisis y discusión rumbo a la fecha donde se votará en sesión extraordinaria. Se hizo la entrega a los señores del Consejo Municipal el presupuesto ordinario 2018 que va por la suma de 14.800 millones de colones, es decir, 5 mil millones más de lo que fue el presupuesto ordinario 2017. Evidentemente es un presupuesto histórico con el que nunca había contado esta municipalidad. Este presupuesto histórico tiene dos aspectos que lo hicieron crecer para el siguiente año. Uno de ellos, el préstamo con el IFAN. En virtud de dos cosas y que ya los habíamos adelantado. Una, que es un tracto más importante que vamos a recibir producto de las transferencias que se hacen por la ley 8114 y 9329, el puesto a los combustibles que recibimos para lo que es la infraestructura vial, y otro por la gestión que realizáramos del crédito de 4 mil millones de colones para lo que es obra en asfalto y adquisición de equipo. Entonces, esos dos componentes hacen que el presupuesto nuestro avance muchísimo con respecto al anterior. El alcalde Jeffrey Montoya explicará la próxima semana los detalles con los 9 regidores que conforman el Consejo Municipal para que todo quede encaminado para el 14 de septiembre. De aquí en adelante pues queda el proceso de discusión, una sesión de trabajo detallada con los señores regidores que estará haciendo la otra semana y pues ya de cara a lo que es la sesión extraordinaria para punto único que es la aprobación del presupuesto ordinario 2018 que sería el jueves 14 de septiembre ahí entre faroles y celebraciones patrias. Un aspecto que llama la atención es que aunque el presupuesto incrementó en 5 mil millones de colones, para este nuevo periodo se recortaron varios aspectos. El año pasado hubo un recorte de alrededor de 900 millones de colones, para este año el recorte fue de 1.358 millones de colones, recargados en el tema bienes duraderos, en el tema materiales, en el tema de remuneraciones, es decir, pues vamos a arrancar un 2018 pues muy a nivel o a ras, como decimos, de lo que es la operación de nuestra municipalidad, siendo responsables sin recargar ese aspecto remunerativo e ir viendo a ver cómo se comporta el 2018, porque sabemos que las municipalidades somos dependientes de los ingresos que aportamos todos y cada uno de nosotros los ciudadanos en el cantón, entonces tenemos que ir viendo los comportamientos y a partir de ahí ir recuperando tal vez algunos programas, algunos proyectos que ahora para poder presentar y aprobar este 2018 tuvieron que ser recortados. Los 4 mil millones de colones del préstamo con el IFAM serán utilizados para obras viales y compra de maquinaria para trabajos en asfalto.